a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. No hemos aceptado, ya vamos en ese camino lindo. Si con el Señor todo se puede. Y como me dicen por ahí, que cuando van logrando entender esto de que podemos, con el Señor salir adelante a pesar de los problemas, la vida va cambiando. Y me decía uno que yo trataba de llevarlo a los demás, me cuesta, hermano, porque me miran así como diciendo, tan loca. Bueno, eso yo pensaba igual antes, me dijo, así que me da esperanza de poder seguir adelante creyendo en esta palabra. Qué lindo. Esos son los estímulos que van dando, que van siguiendo, para que tú y yo podamos seguir en este camino. Difícil, claro, si la vida es difícil, hermanos queridos. Al Señor tuvo su Getsemaní también difícil. Él también quiso llegar hasta ahí, acuérdate. Pero en un momento dice, que no se haga mi voluntad, sino la del Padre. Lo que tú y yo tenemos que decir, Señor, que no se haga mi voluntad, yo quisiera esto, pero si tú ves que otro, dame la luz. Y aquí está la luz, aquí está la luz que el Señor nos da, que el Espíritu Santo nos ilumina. Ya terminando Romanos 15, nos dice en Romanos 15, 13, que Dios, de quien procede la esperanza, llene de alegría y de paz su fe, y que el Espíritu Santo con su fuerza los colme de esperanza. Palabra de Dios. Aquí Pablo se está despidiendo y nos dice a ti y a mí, de Dios procede la esperanza. Él venció la muerte, Él venció el mal. Por eso tenemos esa esperanza, esa alegría esperanzadora en la victoria del Señor. En lo que tú estás pasando, en lo que yo estoy pasando, en lo terrible que podemos estar pasando. Pero tenemos esa alegría ahí, en el dolor, en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte, venció el mal. Y va a vencer esto que tú y yo podemos estar pasando, el mundo está pasando. Llene de alegría y de fe. La alegría esperanzadora, la fe. Señor, aumenta mi fe. Pedro calcula que estaba y vivía con él, decía, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Cómo tú y yo no le vamos a decir todos los días, Señor, aumenta mi fe? Y él ha dicho, si tuviera fe así, 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 que apenas se ve como un granito, no está esa alegría del monte, anda, muévete y se mueve. Entonces, ¿por qué no pasan los milagros hoy día? Por los famosos zamperos, como dice nuestro querido Marcelo Desi, el zampero. Sí, Señor, creo, pero. Ya, al decir pero, estoy dudando. Sí, Señor, te entrego, yo creo que va a hacer este milagro, pero hazlo así, a esto, acuérdate de esto. Me acuerdo de una amiga que me decía, yo le digo al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, pero ten en cuenta la mía, a veces por lo menos, Señor. Bueno, ese diálogo amoroso con el Señor. Entonces, que nos llene de alegría y de paz, y que el Espíritu Santo nos dé su fuerza. Esa es la fuerza que necesitamos, sus dones. Por eso digamos al Espíritu Santo, ven, lléname todos esos dones, tú sabes mis carencias. Por la mañana, Señor, tú sabes lo que me falta, aquí estoy, lléname para poder enfrentar el día en el camino tuyo, para poder enfrentar el día llevando tu mensaje de paz y de amor. Cuatro amigos, cuatro corazones se atrevieron a creer en él, y tomando a su amigo en camilla emprendieron el camino aquel. Tienen puesta toda su esperanza en el que dicen es el Santo de Israel. Recorriendo valles y montañas van cantando al amanecer. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos.
se encontraron con un mar de gente. Todos quieren ver al Señor. Sin dudarlo subieron al techo y lo rompieron con la fuerza de su amor. Jesucristo les quedó mirando, tanta fe tocó su corazón. Perdonó y sanó aquel postrado, y ahora los cinco van cantando bajo el sol. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí.